soy quinta generación de familia de circo y yo creo que las personas que nacen con un talento para hacer algo, eso lo trae innato de su fecha de nacimiento, cuando nacen. Nosotros éramos muy chicos, yo tenía aproximadamente 11 años, 12 años, y así el más chiquito era Margarita, mi hermana, que tenía sus 4 años, y en el patio de la casa estábamos jugando a hacer circo. En algún momento este año empezamos a recibir muchos llamados por gente que se interesaba en el terreno, para no venderlo en forma directa, digamos, a alguien en particular. Como entidad de la Cámara dijimos que, como son constructores quienes se interesan en esto, hacemos una licitación y lo llevamos a la venta. Esto pasó a ser, en principio, un terreno donde solamente podían venir los circos internacionales, que era muy bonito y que podían pagar grandes cantidades de dinero. Y los chilenos teníamos que mirar como que en nuestra propia casa éramos afuerinos. Y se llegó a construir un sector de circo en Chile donde los días pico andaban 100.000 personas entre las cuatro esquinas. Entonces la gente venía al circo, sin nombre ni apellido, venía al circo. Y llenaba ese circo, después el otro circo, y el otro circo, después venía el otro día llenar el otro circo. Y venir a General Velázquez con la Alameda como sandía calada. El primer año el circo de los hermanos Massini pagó la carpa que la debía. El circo Ataide compró su primera camioneta. Nosotros compramos una rampla, por supuesto. Pero todos sacamos una utilidad de la primera temporada. Entonces comenzó a convertirse esto como el lugar top del circo en Chile. Y hablar del circo en el extranjero era hablar de la media con General Velázquez. Hoy día Santiago Centro tiene muy reguladas las normas constructivas, por lo tanto, en un terreno de 1.000 metros, yo, por ejemplo, podría construir en Estación Central 40 pisos y en Santiago Centro 10. Por lo tanto, hace más rentable el terreno en un lado que en otro. La inmobiliaria de su casa tiene un modelo de negocio que siempre compra lo que podríamos llamar pan caliente, que son zonas, esquinas muy buenas, las cuales están cerca de metros, que tienen condiciones muy favorables y están dispuestos a hacer moles, las cuales son edificios de mucha densidad poblacional, en la cual probablemente el estándar de calidad no es el mismo que en otras inmobiliarias, pero ellos buscan UF metro cuadrado en gran volumen. Somos 5.000 artistas del circo y aquí trabajan 100. Somos 150 circos, aquí hay uno y el circo vive. O sea, el circo se va a parar en cualquier parte de la ciudad, porque mientras en el mundo existan niños, el circo va a ser eterno. El circo de Los Tachuelas el próximo año va a estar ahí en el mall el pasado este. Ya lo tenemos contratado el próximo año. Y hay otros malls, y donde no haya mall vamos a trabajar en una cancha de fútbol, vamos a trabajar en un estadio. El circo siempre va a estar vigente y va a vivir en el subconsciente del chileno, que en septiembre, si no va a una fonda o no asiste a un circo, no es chileno. Nada más.